Claro que increíble, está súper lleno. Ya viene ahorita, acaba de terminar Tito Pantoja, viene el grupo norteño de Rosarito, de Acción. Esperemos que esto no se acabe, sino que vienen más grupos, viene Corazón Solitario, Solitarios, Eco, Amor y Libertad. Y es un espectáculo muy bonito, familiar. Véngase toda la gente, todavía falta, terminamos a las 11. Espero que estén aquí. ¿Y cómo respondió los car clubes, los motoclubes? Hacia la calle 14 está lleno de puros carros oldies, boogies, motos. No, es algo muy bonito. Esperemos que para septiembre 30, que tenemos el evento de la colonia, que es el aniversario, esto va a estar para reventar. Evento que hacemos para el Día de las Madres. Gracias a todos los patrocinadores y a toda la gente que nos están apoyando en este evento. Muchas gracias, de corazón le damos las gracias, porque sin toda la gente que nos apoyara, no se llevará a cabo esto. Gracias y que tengan muy buena tarde. ¿Alguna pregunta, compañero, que me hagas? Sobre los vehículos que asistieron. Bueno, nosotros trajimos aproximadamente 10 vehículos para exhibición y aquí estamos a pie del cañón. Gracias a todos de la Colonia Libertad por este bello momento que le hacemos a las mamás. Que tengan buenas tardes. Hubo más gente de lo que esperábamos y gracias a Dios pues aún estamos en el evento y la mera verdad estamos muy agradecidos por todos los apoyos de los regidores y la verdad es algo bien pues. Agradecimientos que quieras dar, los saludos. Quiero agradecerle a Novizados Internacionales, a Guerreros Motorcycle Club, a los regidora Gina Arana, a la regidora Arzola, a la diputada federal, a Evangelina Moreno. La mera verdad, estoy muy agradecido por ella y a la regidora Marisol Hernández, que ya estos 2 años y en el evento de la Liber nos han apoyado, no han dudado en apoyarnos. Ahí están para apoyar también al síndico, que gracias por mandar su representante